Buenos días, Iglesia. Adora con nosotros. Good morning, church. I invite you guys to worship with us. Perfecto es su amor. Tomas en mi lugar.
Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos al servicio de este domingo. Y gracias por los que nos están viendo online. Como pueden ver, mi mejor mitad no está aquí. La hermana Eva no pudo estar esta mañana. Pero damos gracias a Dios que voy a estar predicando completamente en español. Y también vamos a tener otra predicación, otra grabación en puro inglés. Así que es un placer de poder estar aquí esta mañana. Hermanos, y adorar juntos, y pido que el Señor nos toque, hermanos, y nos hable, y nos una como familia en Cristo. Aunque no pueden estar en el templo, estamos una familia juntos, hermanos, en armonía a través de esta tecnología. Así que gracias al Señor. Quiero hacer algunos anuncios breves, hermanos. Como pueden ver y como saben, nosotros, a los nuevos directivos de parte de nuestro gobernador, nuestro condado se encuentra bajo nuevas restricciones, estando uno de los 30 condados con más restricciones. Y nosotros vamos a obedecer y someternos a las restricciones. Vamos a seguir nuestros servicios por puro online. Y sabemos que el Señor, de todas maneras, está con nosotros, hermanos. Así que gracias a ustedes. También, hermanos, quiero recordarles, hermanos, que en medio de todo lo que está pasando, Jesús está en control. Dios está sentado sobre su trono celestial y Él está en control de las circunstancias, de lo que está pasando en nuestro mundo y lo que está pasando en tu vida. Así que gracias al Señor, seguimos adelante confiando que Él está en control y Él tiene todo, hermanos, bajo, ¿verdad?, su poder. Así que gloria a Dios que nosotros estamos juntos este domingo. Yo quiero, hermanos, recordarles que ustedes pueden cooperar con nosotros en la iglesia con sus diezmos y ofrendas por las tres maneras que hemos siempre estado diciéndoles. Primero, por texto. Pueden dar por texto al número de teléfono que nosotros tenemos. Usted puede textear la cantidad y pueden dar de esta manera. Segundo, también pueden dar online en nuestro sitio de web y ahí tiene la dirección. Y tercero, pueden pasar por la iglesia los domingos entre las 12 y 1:30 y aquí podemos recoger su ofrenda. Así que quiero animarles, hermanos, a que sigan siendo fieles. Gracias por su fidelidad, pero quiero recordarles que necesitamos su ayuda y yo sé que ustedes han sido de mucha bendición, han sido obedientes. Así que gracias a ustedes y simplemente sigamos siendo fieles. También yo quiero recordarles, hermanos, que sigamos orando por los que están enfermos en la iglesia, especialmente por la hermana Ilaí, la hermana Josefina, la hermana Maggie. Sabemos que el Señor está con ellos, pero yo quiero recordarles, hermanos, enviarles un texto, llamarles, hermanos, para animarles y que sepan que nosotros estamos orando por ellas. También quiero recordarles, iglesia, que hay varias personas en nuestra congregación que ya se han contagiado, han dado positivo por el coronavirus. Y yo quiero que, hermanos, oremos, hermanos, por todos los hermanos que están sufriendo de esto. No solamente aquí en nuestra iglesia, sino en otras iglesias en nuestra comunidad. Muchos de nosotros ya conocemos a alguien, un ser querido, un familiar, un vecino que se han contagiado. Y yo quiero que oremos, hermanos, que el Señor pronto los toque y que puedan recuperarse muy pronto y puedan regresar a su salud normal. Así que gracias a Dios. Acuérdense, hermanos, que nosotros estamos caminando con Jesucristo en los evangelios. En esta serie nuevo que se titula Solamente Jesús. Y simplemente el propósito, hermanos, es recordarnos y arraigarnos, hermanos, en Jesús durante estos tiempos para que crezcamos y maduremos en Él. Sabemos, hermanos, que estamos viviendo en tiempos muy difíciles y muy confusos, pero sabemos que Jesús está en control. Y yo quiero que nosotros nos sentemos a los pies de Jesús y aprendamos las lecciones que nos quiere dar. Este domingo vamos a hablar de otro tema muy importante y yo quiero hablarles acerca de Jesús, el que sacia nuestra sed. El Evangelio de Juan, capítulo 7,
los versículos 37 a 39, dice lo siguiente. Dicen, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu, que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Estamos, hermanos, en el verano, ¿verdad? Aquí en Woodland. Y eso significa que hace y está haciendo mucho calor. ¿Y a cuántos no les gustan tomar un vaso de agua fría después de pasar el día en el sol o después de pasar un tiempo de sed, ¿verdad? Saciar el sed con agua es lo ideal. Algunos de ustedes saben de esta ilustración que les voy a contar. Hace algunos años atrás, mi esposa y yo decidimos salir a correr y estuvimos corriendo mucho. Y una mañana en julio, en pleno verano. Y antes de salir, revisé el clima en mi teléfono y vi que era 72 grados de Fahrenheit. Y yo pensé, perfecto, vamos a salir a correr. Y no era necesario llevar botellas de agua, porque yo dije, pues 72 grados de Fahrenheit, muy bien. No pensé que fuera importante porque simplemente estaba demasiado fresco. Cuando estábamos en plena carrera, parecía mucho, mucho más caliente. Y yo me dije, algo está mal, John. Algo no anda bien. Cuando volví a revisar mi reloj, me di cuenta que había visto el clima de Oxnard, California, donde vive mi esposa, donde es mi esposa, una ciudad costera donde casi siempre están los 70s en el verano. En realidad, el clima había ascendido a 104 grados de Fahrenheit. Nunca recuerdo haber tenido tanta sed de mi vida, hermanos. Todo lo que podía pensar era agua, agua, quiero agua. Y no creo que haya estado tan feliz ver una llave de agua cuando llegamos a nuestra casa. Mi punto hoy, hermanos, es simplemente esto. Cada ser humano tiene sed de algo y solo Jesús realmente puede satisfacer las sedes más profundas en nuestras vidas. Hoy quiero hablar acerca de la importancia de reconocer a Jesucristo como la solución a todas nuestras sedes. Y la próxima semana veremos cómo Jesús toca algunas sedes en particular. Para dar un poco del trasfondo, hermanos, aquí vemos a Jesús en la fiesta de los tabernáculos, en el último día. Cada día durante los 7 días de la fiesta de los tabernáculos, uno de los principales sacerdotes dirigía una procesión por el valle de Cedrón hasta el estanque de Siloé. Fuera de las aguas del estanque, llenaba una jarra dorada y la llevaba de regreso al templo y la derramaba sobre el altar para recordar a la gente los días en el desierto árido cuando Dios les dio agua de una roca. Entonces la gente gritaba y agitaba ramas de palma, regocijándose y alabando a Dios. Pero en el gran día, el último día, no hubo tal ceremonia porque este día se había agregado a la fiesta. Fue en este día que Jesús aprovechó la oportunidad para clamar en voz alta, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Con eso quería decir, yo soy la roca. Soy la roca de la que bebió el pueblo de Israel en el desierto. Soy la roca que tanto ellos y también nosotros necesitamos. Ahí en el desierto, Dios estaba enseñando la misma verdad que nos está enseñando hoy. Jesús es la roca de la que podemos beber y satisfacer la sed de nuestros corazones. Mi primer punto toca lo primero que Jesús dice en este pasaje. Primer punto, todos tenemos sed. Cada ser humano tiene sed de algo. En el versículo 37, Jesús dice, si alguno tiene sed, todos tenemos dos clases de sedes, hermanos. La primera clase son sedes naturales. Sed de agua, sed o hambre de comida. Estos son ansias
y antojos humanos. Y son sedes constantes y siempre existen en nuestras vidas porque así es como Dios nos hizo. El cuerpo humano ocupa energía en la forma de agua y comida y no puede funcionar sobre todo sin agua. Pero también, número dos, tenemos otra clase de sedes. Tenemos otro tipo de sedes que son sedes espirituales, sedes sobrenaturales o, como yo los llamo, sedes del corazón. Al igual que las sedes naturales, Dios ha puesto estas sedes en nosotros. Y no podemos vivir y funcionar en este mundo sin que se satisfagan estas necesidades. Sedes como el amor, el compañerismo, la amistad, el perdón, la esperanza, la paz, etcétera, etcétera. Necesidades profundas del corazón. Tú y yo tenemos esas necesidades y necesitamos satisfacer estas sedes o perdemos la razón de vivir, la razón de existir. Perdemos ánimo y vivimos confusos y sin paz. Esto me lleva al segundo punto, número dos. Las sedes eternas y espirituales no se pueden saciar con fuentes humanas o naturales. Por ejemplo, si tienes sed, si tenemos sed de agua y bebemos agua, volveremos a tener sed. El cuerpo humano sigue queriendo agua porque consume el agua, pero los efectos son temporeros. Así que la fuente natural no satisface la sed por mucho tiempo. Ahora, ¿qué está pasando? Una sed natural se satisface con una fuente natural. Y se entiende que tendrá que constantemente usar esa fuente natural. El cuerpo humano no puede pasar más de 3 días sin agua. Necesidades naturales con naturales. Pero, ojo, algo sucede también. Las sedes con las sedes del corazón. Las sedes del corazón o eternas necesitan una fuente sobrenatural y eterna para realmente satisfacerlas. Aquí encontramos un gran problema, iglesia. Las sedes del corazón no se pueden satisfacer con fuentes humanas o naturales. Eterna, necesidades eternas con fuentes naturales no sirve. Ahora, cuando intentamos satisfacerlas con opciones terrenales, ¿qué es lo que pasa? La desilusión, la tristeza, el vacío, la desesperanza, hasta la depresión y podríamos decir sobre todo la insatisfacción, el estar insatisfecho. Esto pasa cuando intentamos, iglesia, satisfacer una necesidad eterna con algo natural. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo pasa esto? Pues simplemente pasa, hermanos, cuando nosotros buscamos el amor, el compañerismo, el perdón, la esperanza en cosas naturales. En el mundo de hoy, hermanos, las personas buscan satisfacer sus necesidades con drogas, pastillas, dinero o hasta alguien, una u otra persona, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Son simplemente arreglos temporales que nos dan una satisfacción temporal. Pero ¿qué pasa con la sed? La sed surge de nuevo aún más fuerte. De hecho, Juan 4:13 dice lo siguiente. Todo el que beba de agua, de esta agua, volverá a tener sed, respondió Jesús, hablando de agua natural. Hay una canción por YouTube famoso que describe esta insatisfacción y se titula "Todavía no he encontrado lo que estoy buscando". Pregúntese, hermano. Me pregunto a mí. ¿Me estoy sintiendo insatisfecho? Quizás desilusionado. ¿Sin esperanza en una área de mi vida? Es posible, hermano, que estás buscando satisfacer una necesidad eterna
con una natural. ¿Y qué pasa? No concuerda, hermanos. ¿Cuál es la solución? Aquí vemos la solución. Punto número 3. Solo Jesús, hermanos, puede satisfacer las necesidades eternas y espirituales, las del corazón. Solo Jesús. Lo que necesitamos, iglesia, es entender y recordar esto. Solo Cristo puede satisfacer las necesidades eternas, las del corazón. Jesús dice aún en Juan capítulo 4, 14, lo siguiente. Respondiendo a la mujer samaritana, Jesús le dice: pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Juan 7, 37, 38 dice lo siguiente: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la escritura, brotarán ríos de agua viva. Cuando vamos a Jesús, hermanos, y le pedimos por esa agua, Él nos llena de su presencia. Él nos llena de su ser. Y ya no tenemos sed, porque Él satisface todas las necesidades eternas del corazón. Nuestro problema, hermanos, es esto. De que es muy fácil, hermanos, buscar en las personas, en las cosas materiales, lo que solo Jesús nos puede dar. Como otra canción de anteaño que dice: muchas veces buscamos el amor en lugares equivocados. Solo Jesús, hermanos, nos puede dar la paz, el amor, el perdón, el contentamiento, etc. Las sedes más profundas del corazón, solo Jesús puede saciar. Así que concluyo con esto, hermanos. Yo quiero desafiarnos hoy. Quizás tú has estado sintiendo ansiedad con todo lo que está pasando en este mundo. Quizás te has sentido insatisfecha. Quizás te sientes sin esperanza. Quizás tienes sed de algo más profundo en tu vida. Te sientes como que hay algo más. Quizás aún te sientes defraudado porque no puedes saciar tu sed con las cosas naturales y materiales de este mundo. Te invito, hermanos, a que nosotros aceptemos la propuesta de Jesús. Cuando Jesús dice: ven a mí, yo tengo el agua que puede saciar las sedes de tu vida, las sedes más profundas de tu corazón. Ven a mí, dice Jesús, y te daré agua eterna que saciará cada sed que tienes. Estamos viviendo, hermanos, en tiempos locos. Y en esta mañana muchos de nosotros estamos sintiendo cierta ansiedad, hasta cierto temor. Les quiero declarar, hermanos, que Jesús sacia cualquier sed que tenemos. Él calma y sacia los temores, las ansiedades, porque Él tiene el agua eterna. Y Él dice: si tienen sed, si siente que algo te hace falta, yo tengo lo que necesitas. Agua eterna. De mí, beba de mí. Y vas a sentir satisfecha y vas a sentir que el Señor sacie todas las sedes que tenemos. Vamos a orar, iglesia. Señor, gracias porque en esta mañana tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque nos recuerdas esta mañana que tú sacias cualquier sed que tenemos. Y yo pido, Señor, que en el día de hoy, en esta mañana, pensando en las sedes que tenemos, que nunca, Señor, tratemos de satisfacerlas con las cosas del mundo, cosas materiales, aún otras personas,
No, Señor, recuérdanos que tú eres Jesús, el que sacia todas nuestras sedes. Y yo pido que esta mañana, Señor, bebamos de ti. Bebamos de ese agua que solamente puede satisfacer nuestras necesidades. Señor, toca a esa persona esta mañana que necesita beber de ese agua eterna, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Y el pueblo dice, amén, hermanos. Dios les bendiga, iglesia. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y acuérdense, hermanos, Jesús es el que sacia cualquier sed que tenemos. Gracias al Señor y que el Señor les bendiga en esta semana. Amén.